Bienvenidos a este video. En este video les compartiré algunas cosas curiosas sobre Italia mientras vamos de compras. Así que espero que disfruten este video y que también me regalen y me apoyen con su like. No se olviden, también me pueden seguir por Instagram y también pueden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que estaremos subiendo. Al hablar de Italia, automáticamente se nos viene a la mente la pasta, la pizza, y es que esto forma parte verdaderamente de la cultura italiana. Y ya que estamos viendo pizza, ¿sabías que la pizza fue inventada en 1889 para agradar a la reina Margherita? De ahí viene el nombre de pizza Margherita, la pizza más sencilla y famosa del mundo, la cual tiene solamente tres ingredientes: tomate, mozzarella y albahaca, cada uno de un color de la bandera italiana. Estamos de compritas en un supermercado y les quería mostrar, miren, aquí en este supermercado hay un montón de estos frasquitos para hacer el pesto con la pasta, miren. Generalmente en Italia encontrarás dedicado especialmente todo un pasillo para la pasta italiana, donde encontrarás muchas figuras que no te puedes imaginar de pasta auténticamente italiana. En Italia hay muchas cosas congeladas, miren, por ejemplo las pizzas, toda esta parte es de congelados, igual la parte de al frente, todo de pescados, todito, amigos, todo congelados los productos. Y si estás de suerte, hay días que ponen de promoción una caja de pizza a tan solo por 1,70 euros. Miren, no sabía que había estos chocolates Mars en helado. Estos helados por mí han sido los más buscados, amigos. No sé si vendan en sus países, pero no lo encontraba. Lo encontré ya y lo voy a probar, pero no sé cuál. Este dice que es dark. Este y el otro que es clásico. Creo que me voy a ir mejor por el clásico, miren. Cuesta 3,99 y como es verano, estoy llevándome heladitos. Si tienes mascotas en casa, en este supermercado también puedes encontrar comida de muy buena calidad para mascotas. Por ejemplo, un saco de comida para mascotas de 2.2 kilos lo puedes encontrar a tan solo por 8.85 euros. Miren, amigos, en Italia les dejan a los perritos aquí en un lugarcito mientras pues la dueña hace compritas. Amigos, aquí en Italia las mascotas entran a donde ustedes quieren, a los comisariatos, a supermercados, en los buses. También podrás encontrar en cada supermercado un área dedicada especialmente para la panadería, en donde podrás encontrar pan, dulces típicos de cada ciudad y también muchos dulces, bizcochos, galletas. En esta área definitivamente podrás consentirte y dar gusto a tu paladar. Y es que díganme, ¿quién puede resistirse a no probar estas delicias?
De verdad que para quien es amante de los dulces puede pasarse incluso hasta horas buscando tantas cosas deliciosas que venden aquí. En Italia se consume demasiado café, ya que Italia es el país del expreso por excelencia, en donde se consumen 4.9 kilos de café al año. ¿Puedes creerlo? ¡Wow! Es asombroso. Se dice que el 70% de los consumidores italianos de café bebe expreso, ya que es la segunda bebida más consumida en este país después del agua. Los italianos se refieren a él simplemente como café, ya que el expreso es el tipo de café estándar que se suele pedir. Les recomiendo que si vienen a Italia, vayan a la sección de té, donde se pueden encontrar con una infinidad de té. A mí personalmente me encantan las infusiones que ustedes pueden encontrar aquí en Italia. Por ejemplo, una vez se me ideó pesar cuánta cantidad de té viene en cada bolsita y resultó que vienen 5 gramos de té. Aquí en Italia, cuando consumen té, lo llaman tisana y de verdad que encuentras gran variedad, como les había comentado, y a muy buen precio también. Y existen también tés biológicos, ¿pueden creerlo? Aquí nos encontramos en el área de las cervezas y el vino. ¿Has escuchado que Italia es la gran tierra del vino? Y es que en Italia fue la civilización etrusca quien mantuvo vivas las técnicas de cultivo y producción del vino, y después los romanos durante las invasiones de Galia y Britania. Ellos llevaron consigo las técnicas de viticultura. Durante la Edad Media, esta práctica se mantuvo vigente principalmente por los monjes dentro de los monasterios, donde su producción era dedicada para el vino de misa. La pasta italiana es conocida a nivel mundial. Si vienes a Italia, no te olvides de pasar por un supermercado en donde puedes encontrar, por ejemplo, una funda de 400 gramos de gnocchi por 2,50 euros. A los italianos les encanta el formaggio, que en español significa queso. ¿Sabías que el queso italiano es famoso en todo el mundo? Aquí vas a poder encontrar diferentes tipos de queso. Por ejemplo, en la Toscana es famosa por su queso pecorino, que es un queso hecho con leche de oveja. Si eres amante de los embutidos y el jamón, en Italia vas a encontrar diferentes tipos de jamón y son realmente exquisitos. El prosciutto de Parma y de San Daniele es uno de los prosciuttos más consumidos aquí en Italia y es uno de los sabores de prosciutto más exquisitos. Miren, estamos dentro de un supermercado y vimos que existen este tipo de juguitos, pero es hecho de tomate riñón, miren. Wow, son estos vasitos muy, muy pequeñitos. Y no sé cuánto cuestan, amor, como 2 euros y algo. 2 euros y medio, 3 euros. 2 euros y medio, miren, 3 euros y son 6 botellitas de estas. Wow. Miren, y aquí en Italia no he visto en mi país, pero venden estas agüitas que son ya con colágeno, miren. Tiene colágeno, zinc y ácido hialurónico por 1,29 y yo me compré esta agüita que viene ya incluida con potasio, miren, esta viene ya incluida con zinc y también tienen aloe vera. Wow, me encantan los jugos que tienen aquí. Miren, amigos, les quería mostrar que aquí en Italia cobran por las fundas plásticas
para poner las compritas a 15 centavos. Es esta bolsita. Y bueno, a veces nos olvidamos siempre cuando venimos a este supermercado de traer nuestra propia bolsita, porque cuesta, imagínense, 15 centavitos cada vez, 15 más 15 más 15, y hace suma para un helado siquiera. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que nos sigan en Instagram y que nos dan like a la campanita de notificaciones. Quindi chaitos.